cada uno de los testimonios que pudimos escuchar, hermanos, y qué bueno es poder también tener el momento con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos, hermano Cano, que tenemos aquí en la mañana de hoy, y con Esperanza, qué bueno, hermanos, fue tener ese tiempo con ellos, continuar orando, tanto por ellos como por otros miembros de la congregación, que sabemos que necesitamos de la oración de cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes. Así que, hermanos, vamos a ir inmediatamente a la primera carta escrita por Juan. Y vamos a ir al capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 16 y 17 para tener ese tiempo de oración. Dice la palabra de Dios así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Y aquí, Padre, me pongo en tus manos, Señor, para hacer uso de ella, suplicándote, Señor, que no sea yo obstáculo para que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, sino que me presento ante ti como alguien incompetente que necesita de tu gracia, Señor, para hacer uso de tu palabra. Te suplico, Señor, que me permita hablar con denuedo, me permita expresar, Señor, lo que es conforme a tu voluntad en esta mañana, y que cada una de las personas que escuchen puedan escucharte a ti sobre todas las cosas, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio nuestro. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando bajo el tema imposible sin Cristo. Y algo que nosotros sabemos que es imposible tiene que ver mucho con lo que es la obediencia. Nosotros estamos en un mundo, en una sociedad que obedecer cada vez es más escaso. Las personas tienden a desarrollar su propia filosofía de vida y los mandamientos, las leyes. Es como si todo aspirara de una forma u otra a vivir sin ley o vivir con la ley que cada uno de ellos pueda establecer como buena y válida. Y esto es la obediencia o la desobediencia que muestra el hombre, sobre todo es desobediencia ante Dios. Las personas no buscan obedecer a Dios, no quieren obedecer a Dios, pero también se le hace imposible obedecer a Dios. Y lo mismo podemos decir, hermanos, que a la hora de amar, el hombre no puede amar genuinamente si no tiene a Cristo morando en su corazón. Pero tampoco puede perdonar a su prójimo si no tiene a Cristo en su corazón.
Y de la misma manera, no puedes renunciar a las cosas del mundo si Cristo no está en su corazón. Y en esta porción de las Escrituras, Juan va a hacer mucho énfasis en aquellas cosas que parecen o son imposibles para los hombres, pero que son posibles para Dios y para aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador. En esto nosotros podemos decir que obedecer a Dios bendice de manera especial nuestras vidas. Que obedecer a Dios, podemos decir, no es una camisa de fuerza o una jaula en la cual nosotros nos encontramos y que no tenemos esa libertad. Al contrario, nosotros sabemos que la libertad que tenemos es precisamente para obedecer a Dios y experimentar lo glorioso que es vivir una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Y es por eso en este versículo, el apóstol Juan dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y aquí tenemos el primer punto, hermanos. El primer punto tiene que ver entonces con ese nuevo mandamiento. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento que para los hombres es imposible sin Cristo? Aquí nosotros vemos entonces, yendo a el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otro. ¿Cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otro. En esto conocerán todos que sois mi discípulo, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, el nuevo mandamiento que Cristo estableció en su predicación, en su enseñanza a sus discípulos, es eso lo que Juan le está recordando. Por eso dice que no es nuevo, pero había sido pronunciado anteriormente por él mismo. Pero la realidad es que el nuevo mandamiento es vivificado con la obra que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Esa obra de redención, esa obra de morir en la cruz del Calvario por los pecadores. Y nosotros entonces podemos ver continuamente cómo eso es una realidad de nuestras vidas. Gracias. Entonces nosotros podemos ver la realidad del amor de Dios que Él mostró para con nosotros. Hermanos, si tenemos que meditar cómo Dios mostró su amor para con nosotros. Nosotros tenemos en las Escrituras, en Juan capítulo 3, verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el amor de Dios es para todo. Y este todo, hermano, es un todo sin distinción de raza, de color, de nacionalidad, para todo aquel. Y ahí nosotros podemos ver la amplitud del amor
de Jesucristo, cómo Él mostró ese amor para todos, sin distinción de raza, pueblo, lengua o nación. Pero también nosotros podemos observar que el amor de Cristo no estuvo condicionado a que nosotros fuéramos buenos, a que nosotros pudiéramos hacer algo para impresionar a Dios de modo que fuéramos atractivos para Él. Y eso nosotros lo podemos ver en Romanos, capítulo 5. Los versos del 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es interesante, hermanos, entender que nosotros no podíamos impresionar a Dios, ni hicimos nada que sea atractivo para Él. Siendo impío, desobedientes, viviendo sin Dios, sin esperanza, Dios mostró en la persona de Jesucristo su amor para con nosotros. Y este amor que Cristo nos muestra, hermano, tiene una garantía y una perseverancia de que no puede ser eliminado, disminuido por nada que sea creado. El efecto del amor de Dios que nos trajo a la luz de Cristo tiene un efecto que nos hace a nosotros que seamos más que vencedores. Capítulo 8 del mismo Romano, versículo 35 en adelante, dice la Escritura: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada, como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor que Dios derrama en nuestros corazones cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Nada nos puede separar de Él. Así que, hermanos, Juan está presentando esa realidad de que ese nuevo mandamiento, ese amor, es el que nosotros debemos mostrar los unos con los otros. Y es importante entonces, como lo presenta el texto, dice el versículo 8: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero ¿en quién? En Jesucristo. ¿Y en quién? Y en vosotros, que son objeto de la obra de Jesucristo. Es decir, que el amor de Dios nosotros lo vemos en la persona de Jesucristo, pero también en aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Es un amor sentimental, emotivo solamente? ¿O es un amor intelectual solamente? Nosotros en 1 Corintios, capítulo 13,
Nosotros tenemos que ver allí cómo es ese amor que nosotros debemos mostrar a nuestros hermanos. Los versículos del 1 al 8 dice la palabra de Dios: si yo hablase lengua humana y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Juan entonces está mostrando que el amor que nosotros tenemos que mostrar no es un amor en apariencia, no es un amor intelectual tampoco, y él va a presentar entonces a continuación cómo es ese amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y hermanos, esto nos presenta un amor que no puede ser apagado por las emociones, porque ciertamente cuando nosotros tenemos momentos que no amamos mucho a las personas, podemos decir, o a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sin embargo, esta clase de amor es imposible para el hombre sin Cristo. Es imposible para un hombre que no se somete al señorío de Jesucristo en su vida. Es imposible agradar a Dios, hacer obras que agraden a Dios sin tener a Cristo. Y esta clase de amor, entonces, nosotros vemos que es un amor que acciona. Y acciona en beneficio de los demás. No busca lo suyo. Es decir, no es egoísta. ¿Qué sucede, hermanos, en nuestras sociedades en el día de hoy? ¿Cómo viven las personas? Viven para sí mismos. Buscan su satisfacción independientemente de lo que suceda en la vida de los demás. Buscan el deleite de sus ojos, aun cuando esto pueda perjudicar su familia o la sociedad. Así que Juan nos está presentando este nuevo mandamiento que debe de ser una realidad en la vida de cada una de las personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. El versículo 9, él inicia entonces mostrando que la comunión entre creyente es posible si existe una comunión genuina con Dios. Dice el versículo 9: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Hermanos, y esa es una realidad. Esa es una realidad que una persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que dice: no, es que yo no puedo perdonarlo,
Hermano, si tú dices que estás en la luz y tú estás aborreciendo a tu hermano por el cual Cristo murió, tú puedes perdonarlo. Tú puedes perdonarlo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía ¿en qué? En tinieblas. Y es interesante como Juan presenta, ¿verdad? El que dice, el que presume mostrar que está en comunión con Dios, pero su comportamiento, su vida es de aborrecer a sus hermanos, es evidente entonces que aún está en la oscuridad. Dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Nosotros vemos entonces que aquellos que permanecen en la luz son aquellos que son capaces de amar a sus hermanos. Hermanos, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros como aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, aquello por lo cual Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Él perdonó nuestros pecados y ahora nosotros podemos perdonar a quienes nos agravien, a quienes nos ofenden. En el mundo se vive con rencores, con odio, con engaño, con falsedad, con mentira, con hipocresía. Mas cuando venimos a la luz, todo eso debe desaparecer. Por eso el texto, ¿verdad?, que vemos también en las cartas, que dice, el amor sea sin fingimiento. Dice el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En Juan, nosotros vemos cuando Jesús abrió los ojos de un ciego de nacimiento, ¿cuál fue la reacción de esas personas? El capítulo 9 habla allí, ¿verdad?, de ese que había nacido ciego, que Jesús hace lodo, lo pone en los ojos y lo manda al estanque. Ve al estanque de Siloé para que se lavara, y cuando este hombre va, viene entonces viendo, y los fariseos, viendo a este hombre, empiezan a cuestionarlo y le preguntan una y otra vez, y le preguntan a sus padres, y los padres dicen, no, espérate, pregúntale a él, que él tiene edad para responder. Y otra vez vuelven a preguntarle, ¿cómo fue que te abrió los ojos? Y este hombre le dice, miren, ya yo le he dicho a ustedes, ¿ustedes quieren hacerse su discípulo? Y ellos entonces reaccionan, ¿verdad? Al versículo 34. Ellos le dicen, respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseña a nosotros. Y les expulsaron, es decir, los sacaron. El versículo 35 dice, oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos?
Jesús les respondió: si fuerais ciego, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Hermanos, nosotros podemos ver en la vida de estos fariseos que entendían que tenían esa comunión con Dios exclusiva a ellos, cómo ellos eran ciegos, cómo ellos guiaban a otros ciegos y cómo ellos rechazaban a Jesucristo. Jesús les presenta que si ellos fueran ciegos realmente, ellos acudirían a Él. Y es importante, hermanos, entender qué sucedió en nosotros para nosotros venir a Cristo. Tuvo que llegar un momento en el cual entendimos que nosotros no podíamos agradar a Dios por nuestras propias obras. Tuvo que llegar un momento que entendimos que estábamos perdidos, condenados, sin esperanza en esta tierra. Tuvo que llegar un momento cuando alguien nos habló la palabra de Dios y Dios quitó la venda de nuestros ojos para poder ver lo hermoso que es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, lo hermoso que es vivir para Cristo. Y nosotros vemos entonces que los hombres, llenos de filosofía mundana, en el día de hoy identifican al cristiano como alguien ignorante. Miren la filosofía del mundo cómo anda. Identifican al cristiano como alguien antiguo, obsoleto. Y se creen que ellos ven. Esa filosofía que se opone a Dios, que silenciosamente va instruyendo a los niños para que no tengan temor de Dios, que silenciosamente se introducen en las casas y adoctrinan a los niños para que crezcan sin afecto natural, sin respeto a los padres ni a las personas adultas. Ese sistema, hermanos, que se encarga de mostrar de que no, vive la vida a tu manera, diciéndole al hombre que dar rienda suelta al pecado, eso es ser libre, según ellos. Y no se dan cuenta que son esclavos de Satanás. No se dan cuenta que van camino a una condenación eterna. No se dan cuenta que cada vez que escuchan la palabra de Dios y la rechazan, ellos siguen siendo esclavos del pecado. Dicen ser libres, pero realmente son esclavos. Por eso, hermanos, Juan presenta que la comunión que tenemos con Dios nos hace libre del rencor, nos hace libre para poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Y por eso Juan muestra que la comunión con Dios es posible cuando nosotros la manifestamos en nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Dice el versículo 12. Aquí el apóstol Juan cambia en cierta forma, da un giro a su exposición de lo que él está escribiendo. Y él va a tomar entonces
a aquellos que componen la iglesia de Cristo en su estado, en sus diferentes estados de madurez. Y allí le dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Por quién? Por su nombre. Lo primero, hermano, que todo creyente debe saber, entender y comprender es que todos sus pecados han sido perdonados. Todas las cadenas que te ataban a la inmundicia, a la falsedad, al engaño, a la soberbia, esas cadenas fueron destruidas en la cruz del Calvario. Y él presenta allí que es importante que nosotros tengamos eso en nuestra memoria cuando venimos a Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por quién? ¿Porque te portaste bien? No, no, no. Es interesante cómo él lo presenta, porque la idea es que todo en nuestra vida debe dar gloria a Dios, no a nosotros. Nuestros pecados han sido perdonados por Cristo, por su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el Señor. Dice el versículo 13: os escribo a vosotros, padres, y aquí padre tiene el propósito de mostrar a alguien que ha vivido en la fe, pero ha estado experimentando lo que es una vida dedicada a Dios. Una persona que ha acumulado experiencia a partir de lo que la palabra de Dios enseña, que ha ido comprobando lo que es agradable delante de Dios. Aquí lo identifica como padres, porque conocéis al que es desde el principio. Hermanos, ¿qué es lo que hace que nosotros permanezcamos fieles con el mismo amor al Señor? Es ese conocimiento experimental. Yo conozco lo que la palabra de Dios dice, pero yo lo voy experimentando. Yo sé que Dios es bueno, pero ¿tú puedes decir que has sentido realmente que Dios es bueno en tu vida? Es ese saber que Dios es justo y que lo hemos experimentado, esa justicia. Dice: os escribo, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La idea es, hermano, que cada creyente sometido a Dios puede resistir al maligno. No es sometiéndote a ayuda psicológica que tú te vas a oponer a o vas a resistir al maligno. Es sometiéndote a Dios, humillándote delante de la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios, es que podemos resistir. Y esa fortaleza que podemos desarrollar y tener es una fortaleza que es como el apóstol Pablo la presenta. Cuando el apóstol Pablo dice que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece, él está diciendo: mira, si yo he podido hacer algo es porque Cristo me ha fortalecido para poder hacer algo. No es porque yo tengo capacidades o talentos o cualidades. No, 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 en mí no hay nada. En Cristo lo hay todo para poder resistir. Así que él presenta entonces aquellas
aquellos ejercicios que nosotros necesitamos hacer continuamente en nuestras vidas como creyentes. Resistir, fortalecernos en el Señor, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas, que nuestros pensamientos reflejen a Dios. Y algo más que él va a mostrar en el versículo 15 es algo que también es imposible sin Cristo. ¿Qué dice el versículo 15? No améis al mundo. Hermanos, el mundo, cuando habla del mundo en esta porción de la Escritura, no está haciendo referencia a la creación, al planeta o al universo como tal. No, no es a eso que está haciendo alusión aquí. Esta palabra mundo tiene por propósito denotar el sistema caído que se opone a Dios y a su palabra. A ese sistema que es gobernado y dirigido por Satanás. Por eso nos dice, no améis al mundo. Es decir, no amemos al sistema que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. Ni las cosas que están en el mundo, ni las cosas que pertenecen a ese sistema. ¿Por qué? Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Y aquí él está siendo muy enfático, hermanos. No podemos servir a dos señores. No podemos pretender vivir para Dios y vivir para el mundo. Es una tragedia. Es una tragedia querer vivir agradando a Dios y querer vivir para agradar al mundo, con sus vicios, con sus pasiones. Y aquí Juan entonces le dice, no amen al mundo. Porque si lo estás amando, si pretende amarlo, ¿sabe qué? El amor del Padre, y esto es como decirle a la persona, mira, tú no has nacido de nuevo. El amor del Padre no está en ti. Y él va a presentar entonces esa realidad. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Así que Juan identifica aquí cuáles son aquellas cosas que pertenecen al mundo. Lo que hay en el mundo. Y aquí habla de los deseos de la carne. Hermanos, cuando hablamos de los deseos de la carne, debemos pensar en aquellas cosas que nosotros entendemos que son básicas del cuerpo. ¿Ustedes recuerdan a Esaú y Jacob? ¿Cómo uno vendió la primogenitura por un plato de lenteja? ¿Cómo él optó por satisfacer su carne comiéndose el guiso y vender una herencia que le correspondía? Por satisfacer la carne, este hombre perdió lo que era de mayor importancia. Los deseos de la carne. ¿Qué más nos dice? Los deseos de los ojos. Querer poseer aquello que nos deleita, que deleita los ojos.
Recordamos a David, ¿verdad? Como David, teniendo que ir a la guerra, decide quedarse en el palacio real y paseándose allí, David observa a una mujer bañándose. Él la deseó con sus ojos y él cometió un pecado por el cual tuvo grandes tragedias en su familia. Y ese pecado de los ojos, ese deseo de los ojos, le llevó a cometer homicidio también, matando a Urías heteo, poniéndolo al frente de la batalla para que fuera muerto. Y luego entonces tomó a esta mujer como una de sus esposas. Y la vanagloria de la vida. Hermanos, cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo siendo tentado después de estar 40 días y 40 noches en el desierto, nosotros podemos identificar que esa tentación de Él se parece mucho a lo que dice este versículo que Juan muestra: la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Dice el capítulo 4 de Lucas: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Hermano, llegó un momento de gran necesidad. Después de ese tiempo, Jesús tenía ¿cómo? Hambre. Así que el tentador se introduce para tentar ante aquello que visiblemente es su necesidad. ¿Y qué es lo que le dice el tentador? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Citando más adelante las Escrituras también. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a los deseos de la carne? Jesús le respondió. Respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La respuesta de Cristo, hermano, que no solo de pan vivirá el hombre. No son las necesidades básicas las que deben gobernar nuestra existencia, sino aquello que sale de la boca de Dios debe de tener prioridad en nuestra vida como nueva criatura. ¿Qué hizo Satanás? Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorare, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Hermanos, nosotros vemos que Cristo contrarrestó las ofertas de Satanás con la palabra de Dios. Pero sin embargo, Satanás es sumamente astuto. ¿Qué le dijo el versículo 9? Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo,
Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Hermano, está citando las escrituras, Satanás. Y en las manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentará al Señor tu Dios. Así que, hermanos, Satanás puede citar la palabra. Y eso es importante para nosotros saberlo. Los deseos de la carne hacen oferta de satisfacer aquello que entendemos que necesitamos. E incluso lo va a hacer con aquellas cosas que parecen ser legítimas. Satanás también ofrece gloria, admiración, que las personas te admiren, te reconozcan. Satanás ofrece que tentemos a Dios, que le fallemos a Dios. Sin embargo, hermanos, así como Cristo, nosotros también tenemos que resistir. Escrito está. Juan, en el versículo 16, entonces nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sabe qué? No provienen del Padre. ¿De dónde provienen? Eso, deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sabe qué? Eso no proviene del Padre. Eso no está en los atributos de Dios. Eso no está en su accionar. Eso proviene precisamente de un sistema caído. Un sistema que se opone a Dios y a su palabra y a su pueblo. Dice el versículo 17. Y el mundo y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el sistema caído ha sufrido derrota desde el día que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Desde entonces, cada vez que un sufriendo más y más derrotas. Pero también nosotros sabemos, hermanos, que ese sistema caído no va a durar para siempre. Ese mundo caído no va a prevalecer tampoco. Ese mundo caído va pasando. Y es por eso, hermanos, que el hombre, muerto en delitos y pecado, continuamente busca cosas nuevas para entretenerse. Busca cosas nuevas para poner a Dios a un lado. Y ya no le satisface una cosa, entonces toma otra. Es lo que ha sucedido, hermanos, con los movimientos que han surgido. Por un lado, el humanismo, diciéndole al hombre que tú eres el centro, tú eres lo más importante. Y por otro lado están los movimientos entonces LGBTQ, que han cambiado el uso natural del cuerpo para hacer lo que no conviene. Y ya no se identifican solamente como bisexual o como lesbiana, como homosexual. No, ya ahora es según cómo se sientan se van a identificar. Y cada vez avanzan más y más en su depravación. El mundo pasa. Este sistema caído tiene sus horas contada. Nosotros podemos ver, hermanos, que la maldad aumenta.
que las acciones que realiza el hombre preparan la venida. Por un lado, la venida del anticristo, pero por otro lado, la venida de Cristo. Por un lado, el mundo pretende o cree haber salido, que se ha salido con la suya. Que ellos están dominando el mundo. Pero nosotros tenemos en todo tiempo, en todo momento, hermano, tener presente que este mundo pasa junto con los deseos. Y es importante que él lo grafica de esas maneras. El mundo pasa y que y sus deseos, un deseo, algo momentáneo, algo pasajero. Y en contraposición a eso entonces nos presenta, pero el que hace la voluntad de Dios. Hermanos, y es imposible hacer la voluntad de Dios si no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Es imposible amar a tu prójimo, a tu hermano, si no tiene a Cristo como Señor y Salvador. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿sabe qué pasa? Permanece para siempre. Así que, aunque este mundo tiene sus horas contadas, asimismo, nosotros que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tenemos la vida eterna garantizada. Vivamos haciendo lo que es la voluntad de Dios, renunciando al mundo, a sus deseos, a sus ofertas. Mostremos, hermano, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, obedeciendo su palabra, viviendo para Él. Mostremos nuestra comunión, mostremos ese amor que Cristo, que hemos recibido de parte del Padre, que el Padre derramó en nuestros corazones. Hermanos, y estemos siempre muy atentos a aquellas cosas que quieren dominar nuestras vidas. No podemos servir a dos señores. O vivimos para Dios o vivimos para el mundo. Quiera el Señor que cada uno de nosotros viva para hacer lo que es la voluntad de Dios. Y esa voluntad tenemos garantía de que permanece para siempre y nos lleva a estar en la eternidad con Dios. Que el Señor nos conceda gracia para nosotros vivir haciendo aquello por lo cual estamos en esta tierra, amándonos como el mundo no puede amar, mostrando la comunión que el mundo no puede mostrar, renunciando al mundo y a sus ofertas y viviendo para hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos conceda gracia para vivir así. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque reconocemos que separado de ti nada podemos hacer. Y si algo hemos podido hacer, es por Jesucristo.